So beautiful life. Oh. So beautiful life. Buenos días, profe. Hola, hijos. Hola, profe. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Me decía que no se podía entrar. Hace rato que entraron todos. Ahorita yo no puedo entrar. En la primera, no me dejaba entrar. No me entraba. Ya les voy a contar ahorita a todos jovencitos. Pero no siguieron intentando. Intentar hasta que se deje. No, profe, la técnica está dando una calor. Sí, la segunda hora yo entré a jueves. No, profe, ya. Hasta mis padres se ven para cuando se ven en el suelo. Bueno. Estamos de bravos. Inicio con 25, que es el tope mínimo con el que todos inician. Tristemente, yo siempre he iniciado todos estos días en clase con 25. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde están los otros 7? ¿Qué se me hacen los otros 7? No había podido entrar porque tenía problemas con el internet. Hola, profe. Se quedaron jugando. Hola, profe. Ay, estos muchachos. No, perdón, tiene inconvenientes con la luz. Internet. ¿Con la luz? Profe, la mejor excusa también para en virtual, se me fue la luz. Pero es que ustedes deben saber algo, hijos. Ustedes deben saber algo. Inmediatamente se va la luz. Cojo el teléfono. Profe, se me fue la luz. Porque yo después llamo a lista y una vez esa falla se pone, ahí se quedó. Una vez la falla se pone, ahí se quedó. Y no se puede quitar. No, eso queda marcado allá en Gestacol. Y yo les digo a ustedes, tan pronto respondan, suceda algo. Escríbame para yo después mirar. Yo confronto la lista con lo que me escriben. Ninguno me escribió. Eso no es llegar y no esperar. Yo entro y le digo, profe, es que no. Tienen que decirlo de una vez. Escríbame porque yo, cuando estamos. Hola, profe. Hola, hijo. Cuando ustedes están en el receso, en la pausa activa, yo estoy aquí sentado todavía, terminando de organizar unas cosas. Y yo estoy revisando la lista y confrontándola con los niños que se me están excusando. Y si ustedes no se excusan, pues la falla nos queda. Entonces, pilas por ahí, por ese lado, hijitos. Pilas porque ustedes tienen ya que empezar a ser diligentes en ese aspecto. ¿Sí? Ya ustedes entran a un bachillerato en donde no les van a rebajar nada. Nada, hijitos, nada. Y si ustedes son irresponsables, pues, hombre, van a empezar a aprender a asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Si yo llego tarde, si soy impuntual, pues vamos a empezar a vivir las consecuencias de nuestra impuntualidad. ¿Listo? Bueno. Para los niños que no estuvieron anteriormente, vamos a iniciar. Voy a iniciar desde acá. Desde acá. Voy a recoger desde acá. Aquí los saludo. Hola, mis titanes. Miren. Normas de clase. Mantener el micrófono apagado durante la exposición de la clase, solicitar la palabra cuando se requiera. Entonces, ¿cómo se solicita la palabra? Yo digo, por ejemplo, va a hablar Nicole Herrera. Profe, yo. No. Dice, profe, Nicole Herrera, si me permite. Es como cuando ustedes van manejando, hagan de cuenta lo mismo que pasa por acá. Ustedes van en el taxi y el del taxi les pregunta, ¿por dónde vamos? Y ustedes, por allá. Pero el taxi no está viéndolos. El taxi no está viéndolos a ustedes. Entonces,
¿Cómo hace el del taxi para saber por dónde coger? Le toca voltear a mirar. Y así le toca al profesor. Y le dice, ¿quién es yo? No, oigan, ¿quién va a hablar? Me dice, Nicole Herrera, profesor. O va a hablar Carlos Velandi. O va a hablar Sofía Ruiz. Profe, Sofía Ruiz. O ustedes levantan la mano. Y yo miro a los participantes, ¿quiénes levantan la mano? Ya habíamos hablado cómo se levanta la mano. Usar el chat, preguntas, inquietudes sobre temas. No es para hacer visita. Les estaba diciendo a todos mis estudiantes que yo habilité una opción que me da el Zoom para tener todo el chat disponible a la final de la clase. O sea, que todo lo que ustedes me escriben en la clase queda como evidencia, me queda a mí como evidencia. Yo lo tengo guardado en mis clases. ¿Sí? Entonces, eso queda guardadito en clases. Entonces, ojo con eso. El chat se hizo para compartir, pero para compartir vínculos como cuando habíamos empezado a experimentar con el NERPUT o con el Kahoot. Eso, para eso tiene la utilidad, ¿sí? Y también sirve para que si ustedes no entendieron algo o no les quedó claro alguna temática, inmediatamente ustedes lo preguntan ahí. Yo cada que termina las clases, yo me siento y me pongo a revisar todos los chats que me escriben. Y generalmente no son temas de clase. Entonces tengo por ahí que enterarme de lo que tengo que enterarme y lo que no tengo que enterarme por ahí. Bueno. Ahora, respetar la palabra del compañero. Si tienen muchos deseos de participar y no has podido, deja un mensaje en el chat a tu profesor. Esa es la recomendación que estamos dejando. Lección del día. Ahora iniciamos. Proporcionalidad directa. De acuerdo a la ley de proporcionalidad. Ya habíamos hablado de qué es proporción, de qué es razón y habíamos hablado de eso. Ahora la proporcionalidad de la relación que existe entre las proporciones. La proporcionalidad, ¿qué es? Es la relación que existe en las proporciones. De acuerdo a la ley de proporcionalidad, las magnitudes pueden ser de dos tipos de relación. Una de ellas es directa, que quiere decir una magnitud que varía. Si una magnitud varía, la otra también varía. La proporcionalidad inversa, ¿qué es? Si una proporcionalidad aumenta, la otra no hace lo mismo, sino que hace lo que lo contrario. Lo contrario. Opuesto. Muy bien, Matías. Lo opuesto, profe. Lo opuesto. Muy bien. Muy bien, Andrés. Entonces, si la una aumenta, la otra disminuye. Y si la otra disminuye, la otra aumenta. Muy bien. Vamos a mirar aquí qué más hay. Esa se me repitió. Y aquí es donde quedamos. Por favor, los niños que quedaron atrasados, escriban el título, proporcionalidad directa e inversa. ¿Vale? Y luego dejan una hojita de espacio para que ustedes puedan escribir lo que acabo de pasar. Ya les vamos a mandar las fotos para que se adelanten. Y escriben esto. Ejemplo de proporcionalidad directa. Les dije, ya habíamos hablado, ya habíamos conocido que si una magnitud aumenta, la otra también, o viceversa. En el caso de la proporcionalidad inversa, ¿no? Existen dos clases de proporcionalidad. Aquí es proporcionalidad. Una de ellas es la magnitud de magnitudes. Una de ellas es la magnitud independiente. Esto significa que puede variar como quiera. La otra es la magnitud dependiente, que depende de la variable independiente. Ya vamos a explicar eso. Háganle rápido, por favor, para explicar. Voy a revisar el chat. A ver qué me han escrito mis estudiantes. Profe, no vamos a hacer la canción. Yo sí tengo ganas de hacerlo de la canción. Pero me interesa que hagamos lo del tema ahorita. Y además se me olvidó mandarles a ustedes las coplas. Que, profe, ¿esto en dónde toca escribir? En el cuaderno de matemáticas. Cuaderno de matemáticas. Profe, yo tengo la que me toca a mí escrita todas en mi cuaderno. ¿Tú las tienes escritas en el cuaderno? Ok. Sí, profe, tengo todas. Profe. Bueno, ahorita voy a dar los 10 últimos minutos, los hacemos para un espacio y miramos a ver qué pasa. ¿Listo? Pero entonces tienen que ponerle ganas a eso. ¿Vale? Bueno, ¿listos? Isabela, ¿qué ibas a decir? Isabela. ¿Qué ibas a decir?
¿O es proporciones directas? Proporcionalidad directa, sí, señora. Existen dos clases de magnitudes. Una es la magnitud independiente y la otra es la magnitud dependiente. O la variable independiente, son variables. Variable dependiente y variable independiente. ¿Qué depende de la variable independiente? ¿Listo, hijos? ¿Podemos cruzarla? Muy bien. Aquí es donde hacemos referencia de esto. Entonces nos están hablando de que si compro una paleta, me cuesta 3 monedas. 2 paletas, me cuesta 6 monedas. 3 paletas, 9 monedas. 4 paletas, 12 monedas. ¿Cierto? Nosotros habíamos hablado... Va subiendo 3 en 3. Hagamos un análisis. Juan Sebastián, ¿cuál es el intervalo en la variable independiente? En la variable dependiente, ¿cuál es el intervalo de esta variable? ¿Cuál es el intervalo? Lo que vimos ayer, intervalos. Aquí hay 3, aquí ¿cuánto hay? Acá hay 6, profe. Hay 6. ¿Cuánto le sumó? 3. 3. O sea que aquí también ¿cuánto se sumó? Ahí se sumó 3 también. ¿Y aquí también se sumó 3. ¿Cuánto? 3. ¿Sí se dan cuenta del intervalo? Eso es tema de estadística, también aplicado a la matemática, pero dentro de los términos matemáticos encontramos que el intervalo que hay entre 3 y 6 es de 3. Lo mismo el de 6 y 9 es de 3 y de 9 y 2 es de 3. Nosotros podemos darnos cuenta que si multiplican 6 por 1, ¿cuánto es? 6. ¿Y 2 por 3? 6. 2 por 6, 12. ¿Cuánto es 2 por 9? 2 por 9, 18. 3 por 6. 12. ¿Cómo que 18. 18. 18. Carlos, por favor, escucha con atención y luego te vas vinculando de a poquito, hijito. ¿Listo? ¿Cuánto es 12 por 3? 72. ¿Cómo que 32? 36. ¿Y 4 por 9? 4 por 9. Por 9, 36. Entonces encontramos que la ley de la proporcionalidad está aplicando en toda esta tabla. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? Y además de 50 de algo, vea. El intervalo que hay entre este es de 3. El intervalo que hay entre este es de 3 y este es de 3. Si el intervalo es el mismo, estamos hablando de que hay un aumento proporcional. Entonces, si es directamente proporcional, se aplica la ley de la proporcionalidad en ambos lados. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable que depende de la otra? ¿Cuál es? Depende de qué, profe. ¿Dinero o paletas? ¿Cuál es la variable que depende de la otra? ¿Dinero? La paleta, ¿no, profe? Es dinero. Es dinero. Y por ahí hubo un niño que lo dijo muy bien. Profe, ¿puedo presentar el mapa conceptual? Ay, Dios mío, Juan Andrés Martínez. Boris Quinchilla, profe, ¿le puedo decir algo? ¿Qué me va a decir Boris? ¿Dónde lo envió el trabajo que nos mandó, profe? ¿Cuál trabajo? ¿Profe, eso se tiene que copiar? ¡Claro! Yo voy a pasar la página y usted no ha iniciado. ¿En qué página de los trabajos? O sea, también tenemos que dibujar un cuadrito. Claro, yo pensé que ya estaban haciendo eso. Hoy van a esperar que yo estaba hablando, acompañándoles, mientras tanto ustedes estaban haciendo el resto. Tenemos que hacer el dibujo, es colocar el título y se coloca eso, se coloca el título y después se coloca lo que está en el tablet. Sí, Isabela, rápido, hijita, vamos. Vamos rápido, hija. El título es... ¿Profe, toca hacer el cuadro? ¡Claro! Dice, profe, yo mandé la canción en letra en público. ¿Profe, toca escribir lo que hay ahí o toca hacer el cuadro? Pues, ¿ustedes son los que están administrando su información? ¿O van a esperar y depender de lo que yo les diga? Yo les dije a ustedes... Vamos a estar exponiendo y ustedes tienen que estar tomando notas. Ya son responsables de sus notas. Profe, ¿cómo es el título? Proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa.
Hágale a ver, hijitos. Profe, ¿el título es proporciones directas? Sí, señor. Sí, señor. Proporcionalidad directa. Profe, los trabajos que usted me envió, ¿dónde se los mando, profe? ¿Cómo así? ¿Qué trabajo, papito? Unos trabajos. O usted no nos envió nada. ¿Qué trabajo, papito? Usted es uno que le envió a la profe. Yo les envío a ustedes algo sobre geometría para que terminaran de adelantarse esta mañana. Eso fue lo que yo envié. Sí, pero la profe me había dicho que nos había mandado un pocotón de trabajos, ¿o no? No. ¿Cuál pocotón de trabajos? ¿Cuál pocotón de trabajos? Bueno, háganle a ver, hijitos. Bueno, entonces, esta variable, la variable de acá, siempre la identificamos con un nombre. Esta variable se conoce como la variable dependiente. La variable dependiente es la variable X. Y es la independiente, perdón. La variable independiente. Y la variable dependiente es la variable con la letra Y. O el eje Y. Profe, ¿hay donde dice en el texto productos es productos? Señor. Profe, ¿hay donde dice productos es productos? Productos, sí. Variable dependiente. ¿Por qué depende esta variable? Porque siempre va a depender de esta. Entonces, esta es la, escribo la I y escribo la D. Esta es la independiente y esta es la dependiente. Siempre esta es la X, eje X. Y este es eje Y. ¿Listo? Muy bien. Entonces, des en cuenta de algo. Si una son tres, porque esta es dependiente. Esta es la variable independiente, perdón. Esta, la de X. Esta de acá es la de independiente. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir esto? Esto me quiere decir que yo puedo variar el número. Yo puedo decir 1, 2, 3, 4. Pero también puedo decir, por ejemplo, puedo preguntar por 5. Pero también puedo preguntar por 8. ¿Cierto? Y parte de los problemas de proporcionalidad directa son estas. Si una paleta vale 3 monedas, ¿cuánto valdrán 12 paletas? Entonces, uno hace el cálculo. Ah, bueno, una son 3, 2 son 6. O sea que está aumentando la variable que hay de aquí a acá es igual a 3. Siempre se suma, el intervalo que hay aquí es igual a 3. ¿Cierto? Y como yo ya sé cuál es el intervalo, pues entonces lo que yo hago es, pues le voy sumando, ¿cierto? Le voy arreglando, le voy. Bueno, entonces, por 5, si entonces son 6, 3, son 15, entonces 5 paletas me valen 18 monedas. ¿Listo? Eso vale las 5 paletas. Listo, regreso Matías. Eso es lo que yo valoro en una tablita de estas. Muy bien. ¿Listo? Continuamos. No, profe, yo voy a terminar.
Listo, Calisto. Ah, se trabó el mouse. Tranquila. Yo igual la escuché y la tuve presente ahí, Nico. Él dice que el Zoom lo saca. Ah, bueno. Copiar todo, sí, hacer todo, Violeta. Rápido, a ver. Rápido, pues, Violeta. Profe, yo me muevo un poquito porque yo hice el cuadro. Y... es que hay que hacerlo, todo lo deben estar haciendo. Todo debe, eso debe estar hecho en clase. Esta clase debe estar hecho eso. Santiago, ¿estás, ya terminaste de copiar todo? Rodríguez. Yo ya terminé. Santiago, ¿terminaste de copiar todo? Sara, ¿terminaste de copiar todo? Sara no pone video. O puso el video, pero está... Listo, profe, terminé. Nicole Herrera. Listo, profe, ya terminé. Profe, yo ya terminé. Uh-huh. Listo. Boris, ahí está Boris. Paula Castro, video, por favor. Matías, video, por favor. Muy bien. Continuamos. Espero, profe. Yo casi. Luego miramos de adelante. Bueno, vamos a continuación. Vamos a continuación a ver un video que nos esté explicando o nos esté aclarando un poco más acerca de la proporcionalidad. Ave María. Profe, ¿qué están haciendo? Ay, esto sí es cansón, las propagandas. Los anuncios, profe. Sí. Profe, ¿qué están haciendo? Los juegos están por bancarrota. Estamos complementando lo que vimos en la primera hora, profe, y estamos iniciando la retroalimentación con un video. Y pues bueno, presta atención porque esto nos ayuda a aclarar todo. Escuchemos, por favor. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, la proporcionalidad directa. Pero antes de empezar, relaciones. Hoy veremos solo una de ellas. La proporcionalidad directa. Para que dos cantidades mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma que si aumentamos una, la otra se tiene que aumentar. Y así ocurre. A mayor cantidad de dinero, más helados. Pero si reducimos el dinero, hay menos helados. Por lo tanto, la proporcionalidad directa es una relación entre cantidades. Si aumenta una, la otra también. Una paleta cuesta 3 pesos, 2 paletas por 6 pesos, 3 paletas por 9 pesos y 4 paletas por 12 pesos. Como te puedes dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa, porque al aumentar el número de paletas, aumenta el dinero que vamos a pagar. Entre más paletas compremos, mayor cantidad de dinero, y entre menor cantidad de paletas, menor cantidad de dinero. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer la gráfica de este ejercicio. En el eje de las X voy a poner la cantidad de paletas. Entonces, están hablando del eje de X, ¿no? Entonces, desen cuenta de una cosa. ¿El ejemplo de este video? Desen cuenta de esto. Aquí estamos hablando de X, ¿cierto? Están hablando precisamente de la relación que hay entre la magnitud y la gráfica de la proporcionalidad. Entonces, acuérdense que en el plano cartesiano, este es X. ¿Listo? No se les olvide. Y están hablando a la variable. ¿Está la variable dependiente o independiente, Eliana? ¿Variable dependiente o independiente? Todos. ¿Cuál es? Dependiente. Está la variable independiente. Ojo con eso, hay que tener claro eso. Sigamos, pues. Espérate, ¿por qué? Digamos,
500 y en el eje de las Y voy a poner la cantidad de dinero. Mira, por una paleta son 3 pesos, por 2 son 6, por 3, 9 pesos y por 4 paletas son 12 pesos. Ahora vamos a unir los puntos para poder graficar. Como te puedes dar cuenta, una de las características de las gráficas de proporcionalidad directa es que quedan en forma de diagonal. ¿Dónde está la otra variable? ¿Dónde está la variable dependiente? Esta es la variable dependiente. Y esta se conoce en el eje Y o eje vertical. Por favor, tengámoslo presente. ¿Listo? Dentro de la elaboración del ejemplo que ustedes están haciendo, por favor, hagan esa aclaración. ¿Cuál es la variable independiente? El eje X. ¿Y cuál es la variable dependiente? El eje Y. ¿Listo? Por favor, ténganlo claro, ténganlo claro. Vamos a continuar. ¿Cómo está? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Una motocicleta recorre 5 kilómetros por cada litro de gasolina. Entonces, por 2 litros de gasolina, recorre 10 kilómetros. Por 3, 15. Y por 4, 20 kilómetros. Como te puedes dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa. Entre más kilómetros recorramos, mayor cantidad de gasolina gastaremos. Y entre menor cantidad de kilómetros recorramos, gastaremos menor cantidad de gasolina. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica para demostrar qué es proporcionalidad directa. Aquí ya no está hablando. Ahí ya es dividiendo, ¿cierto, profe? Ahí ya es dividiendo. No, papito. No, señor. Ahí sigue lo mismo. Ahí sigue lo mismo. Los ejemplos de proporcionalidad nos están hablando siempre a la aplicación de la ley de proporcionalidad. ¿Qué nos dice la ley de las proporciones? La ley de las proporciones dice que si multiplicamos cruzado, a la final el resultado tiene que ser el mismo, porque si no, entonces no estaríamos aplicando la ley de las proporciones. Entonces, dense en cuenta de lo siguiente. Si ustedes multiplican, ¿cuánto es? 10 por 1, 10. Y 2 por 5, ¿cuánto es? 10, ¿cierto? ¿Cuánto es 3 por 10? 30. Y 2 por 15, 30. ¿Sí ve que así se aplica la ley de las proporciones? ¿Sí ven? Entonces, estamos hablando de la relación de la ley de las proporcionalidades. Todo esto que se está hablando tiene que ver con la ley de las proporcionalidades. Y estamos hablando de que existen dos clases o relaciones entre la proporcionalidad. Una es la proporcionalidad directa y otra es la proporcionalidad inversa. Vamos a continuar ahorita. Y por 4, 20 kilómetros. Como te puedes dar cuenta, en este ejemplo hablamos de proporcionalidad directa. Entre más kilómetros recorramos, mayor cantidad de gasolina gastaremos. Y entre menor cantidad de kilómetros recorramos, gastaremos menor cantidad de gasolina. La directa. Regalado, ¿verdad? Ahora te voy a dejar una actividad para ver si aprendiste. Bueno, esa actividad la vamos a hacer acá. Sara, dígame un ejemplo de proporcionalidad directa. Un ejemplo de proporcionalidad directa, Sara. Ávila. Sara Ávila, ejemplo de proporcionalidad directa. Señor. Un ejemplo de proporcionalidad, ¿qué? Directa. Directa. Algo que si aumenta, la otra aumente, o algo que si disminuye, la otra disminuye. Dime, un ejemplo. Para mí se me... Tranquilo, Matías, hágale. ¿Un ejemplo? ¿Puedo hacer una página de Word? ¿Qué, papito? ¿Puedo hacer una? Dígame un ejemplo. Santiago, dime un ejemplo entonces. No sé. Ayúdale a Sara. Un ejemplo que entre más... si algo aumenta, un dulce otro, que aumenta. Vale 200 pesos. Y el dulce, profe. Si un dulce vale 200 pesos, entonces
aumenta algo para que aumente también lo otro. Entonces ya tenemos, ahí ya tenemos dos magnitudes, Santiago. Tenemos tamaño y tenemos precio. ¿Cierto? No, profe, yo puedo participar. Dime, tranquilo. Que por ejemplo, voy a ir a Bogotá, pero con un solo galón no alcanza. Con un solo galón son 5 kilómetros. ¿Sí? Y si yo compro otro galón, serían 10 kilómetros más que me van aumentando y así sucesivamente. Como el ejemplo que habíamos visto, muy bien. Eso me parece chévere que lo estés asimilando. Muy bien, muy bien, muy bien, Santiago. Por aquí, Sebastián, perdón. Por aquí, ¿alguien más que nos quiera dar ejemplos? ¿Alguien más? Yo, profe. Uh-huh. Dígame. Trabajadores. Señor. Profe. Dígame. Trabajadores y juguetes. Más trabajadores, más juguetes se pueden producir al día. Trabajadores, sí. Y producción. Número de trabajadores, sí. Y producción. ¿Claro? Cuanto más trabajadores hay, más productos se produce. Más productos se produce, ¿cierto? Muy bien. Más productos. Por ende, los trabajadores son los independientes y los productos son los dependientes, y es que dependen de la cantidad de trabajadores. Y fíjese que también el número... fíjense algo, hijos. Más cuadernos puede haber, digamos, si alguien quiere comprar cuadernos, más dinero haya, más cuadernos va a haber. Y si menos dinero hay, menos cuadernos. Eso es inverso. ¿Cómo? Si hay más dinero, hay menos ingreso. ¿Cómo? No te entendí bien. Que si hay más dinero, hay más cuadernos. Y si hay menos dinero, hay menos cuadernos. Ok, listo. Muy bien. Excelente ejemplo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, está muy bueno el ejemplo que estás dando. Bueno, ahora me permito, voy a pegar un saltico para acá. Profe, ¿adivina qué? Se me descargó el computador y llegó la luz. Ave María, ¿no le digo? Ah, pues justo, ¿no? Sí, justísimo. O sea, considere la oportunidad de reemplazar la batería. Pam, si apaga, llega la luz. Ah, buenísimo, a tiempo. O sea, justo se le queda, se queda sin luz. Y justo, pam, volví. Bueno, nos vamos para Sabía. Chicos, revisar página del libro 242 y 243. Vamos a hacer ejercicios 1 y 2. ¿Y los que no tienen, profe? Ya. Entonces, perdón. Pues ahorita el profe comparte pantalla. Espérate. Ok. Vamos a revisarles las profe, páginas. ¿Cuál numeral? 241 y 242, numeral 1 y 2. Numerales 1 y 2. Profe, yo ya lo tengo aquí. Yo también, profe. Ya vamos a revisar. Yo también, para... profe. Muy bien, Sofía. Muy bien. Profe. Proporcionalidad. Señor. Su clase ahora hasta las 11:30 y son las 11:30. Aunque igual el Zoom le está dando más tiempo. ¿Verdad? No. No, sí, me está dando tiempo. Nos quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos de clase. Sí, me refiero entre el horario y el Zoom. Ve, ahora no quiere. Pero tiene que antes de la clase y en el Zoom le quedan unos minutos. Bueno, chicos, no me deja compartir. Está demorado. Tengo muchos recursos ya activados, ya se cansa el computador. Ok, vamos a continuar entonces. Lo importante nos está diciendo, nos está dando el libro, el siguiente ejercicio. Voy a leérselos mientras... se le ocurre compartirlo acá, si no voy a tener que cerrar la página. No me la va a compartir, no puedo. Digamos aquí, dice, razones, proporciones, ley fundamental de la proporcionalidad. Ojo, esos ejercicios ya deben estar listos, ¿no?
correlación directa o proporcionalidad directa. Listo. Dice, hay un ejemplo sobre unos polvos de hornear que están utilizando, vea, qué chévere, están utilizando números mixtos y fracciones. Qué interesante. Aquí nos están utilizando ejemplos que nos implica también números decimales y números naturales. Les dije a ustedes que teníamos que hablar, y aquí es donde viene, escriba si las parejas de magnitudes que se muestran a continuación son directamente correlacionadas y justifique su respuesta. ¿Listo? Entonces, la primera pareja, número de padres de familia de un colegio y número de estudiantes en el colegio. La otra es cantidad de hembras de raza bulldog en Colombia y cantidad de cachorros. Y número de clientes de un operador de celulares y número de líneas de celular. Entonces, ¿cuál es la que está relacionado directamente? ¿Qué me dice? O sea, tenemos que decir si verdaderamente están correlacionadas. Dígame si están relacionadas las dos, las parejas de magnitudes. La primera dice número de padres de familia en Colombia. Entonces, a mayor número de padres de familia, ¿hay mayor número, mayor cantidad de estudiantes? Es la pregunta. Sí. ¿Claro? ¿Claro? Sí, bueno. Porque cuanto más... Porque si ningún padre de familia es casado, pues no hay estudiantes. Si no hay padre de familia, entre menos hay, no hay hijos, menos estudiantes están. Las parejas de magnitudes, a ver, aquí, cantidad de hembras de raza bulldog y cantidad de cachorros. Entre más. ¿Pero cachorros en general o solo cachorros de bulldog? Pues cachorros de bulldog. Ah, bueno. Pues sí, porque por hembra puede haber un hijo de bulldog. Y la otra es número de clientes de un operador de celulares y número de líneas de celular. Número de líneas de celular. ¿También? También. Por favor, les va a quedar... Dependiendo de cuántos clientes se necesitarán más líneas. Les va a quedar como compromiso. Consulten para la próxima clase lo siguiente. Ya les voy a escribir aquí. Permítanme. Escriban, por favor, esto. Consultar ejemplos de proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa. ¿Listo? Profe, es como una tarea. Consultarlos. Hay que consultar. Es una consulta. ¿Listo? Permítanme, voy a llamar lista porque voy a hacer, debo continuar con el control de listado, como siempre lo hemos venido haciendo. ¿Me permiten, por favor? Hoy creo que no me deja. ¿Lo quitaste? Profe, lo eliminaste, ya lo iba a copiar. Consúltenme, por favor, ejemplos de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa. ¿Listo? Llamo a lista. Me queda un minuto. Laura Violeta Zuleta. Laura Violeta Zuleta, ¿sí está o no está? Pues Zuleta no está. Muy bien. Ah, sí está. Villalobos no está. Belandia. Samuel Torres, David Tamayo, profe. Suárez. Profe, presente, Carlos está presente. Profe, Carlos okay. Está presente. Lore Sofía. Estoy presente. Yo estoy Laura. Presente, mi presidente. Laura Valentina. Presente. Santiago Rodríguez, Eliana Rodríguez, Helen Rocha. Presente, profe. David Rivero, Manuel Rey. Presente, Monica. Helen Rocha, presente. Muy bien, Juan Puentes. Presente, Matías, presente.